¿Quién coño sois? ¡Anda! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Anda! ¡Que soy tu hija! ¿Qué hija? Empezamos el vídeo de una manera un poquito extraña porque los niños Ari y Sergi están a solas ahí. No sé lo que está pasando, no sé dónde está Oliver. Pero la cosa es que ahí Sergi tiene las zapatillas y Ari tiene la bandana para el pelo. Así que se me ha ocurrido un gran troleo. Pero antes de robarle las cosas a los niños, hemos venido a mi maldita habitación del setup. Mirad qué pedazo de habitación con el logo de Vive al Máximo, el grande. Incluso tenemos a nuestro baby Yoda, que ya sabéis que hay que saludarle siempre. ¿Qué pasa, guapetón? ¿Cómo te gustan las vistas, desde aquí arriba al logo de Vive al Máximo? ¡Míralo más de cerca! ¡Míralo más de cerca! ¿Sabéis que se le puede girar la cabeza? Y en plan, está al revés. Una curiosidad que no lo sabíais, pero bueno, que siga mirando el logo de Vive al Máximo. ¿Qué te pasa, Baby Yoda? ¿Qué te pasa? Ahora no quiere volver a su posición original. A ver, bueno, vamos a dejarte por aquí. Oye, ahorita bebillada. Verde tenías que ser, ¿eh? Lo que vosotros no sabéis es que en cada peluche hay un reto totalmente diferente. Desde ganar 100 euros hasta perderlo. Y antes de robarle las cosas a los niños, meterlo ahí y hacer los retos que les toquen, voy a probar yo la máquina de gancho, porque es que ni yo la he probado. Sí, sí, lo han probado los niños, pero yo no. Por lo cual, vamos a meter la moneda justamente por aquí, en el meollillo. La verdad es que me estoy forrando con esta máquina. O sea, yo voy a hacer una fiesta en casa, voy a coger la máquina de gancho y la voy a poner fuera para recaudar dinero. Dadle like y suscribiros si queréis ser millonarios. Yo os compraré una máquina de gancho y tendréis dinero infinito. Dadle like y suscribiros. Ese es el... ¿Cómo? Pues si yo no toco nada. Si yo... ¡Uy! 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 ¡Casi gano un premio sin tocar nada! La máquina de gancho está embrujada. Dentro hay un maldito fantasma, cuenta la vieja leyenda. Es mentira, tenemos otro euro. ¿Tim? Vale, ahora sí que sí, me voy a poner a jugar yo, vale. Vamos a por algo facilito. Incluso ese muñeco. A ver. Mira, este de pingüino. Ese de pingüino. Ese pingüino me viene súper bien. Vamos a tirar un muñeco para acá. Vale, bomba. Yo creo que ahí está bien. 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Por favor, vamos! ¡Cógeselo de la cabeza! ¡No! ¡No, por favor, por Dios! ¿Por qué no? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no lo cogiste? ¡Es tu cosa, gancho! ¡Tú no molas! No pasa nada, ya os dije que yo soy multimillonario en monedas de uno. Hasta que yo no cojo un peluche aquí, yo no salgo de aquí. Vale, vamos a ir a por algo más fácil. Mirad, esa cosa que tiene los rulos esos. Vale, yo creo que aquí está perfecto, ¿no? O sea, aquí, si metemos un poquito para acá, un poquito para allá, yo creo que aquí está perfecto. Por favor, máquina de gancho, no me falles. ¡Vamos! ¡No! ¡No, pero por qué no lo coge, tío! ¿Por qué no lo coge? Mi último y tercer intento. Yo no puedo perder en mi máquina de gancho. Vale, ahora vamos a ir a por este. A por este que está justamente aquí, que es bastante facilito. Vale, máquina de gancho, ahora no me falles. Estamos en el medio, hay que tirar para adelante. Vamos a full. Ahora para la izquierda, full. Vale, creo que me llega hasta ahí. Vale, así que vamos a ir a por el del sombrero verde. Vale, tiramos aquí, yo creo que aquí está perfecto. 3, 2, 1, vamos. Dime que sí. Ahora sí, por favor, lo he cogido. Sí. Vamos a sacar el peluche del casco verde. Y mirar, por aquí tiene un reto. Vamos a abrirlo. A ver, tú, la verdad, no sé cómo te llamas. Creo que te llamas Puffy Doggy. No sé cómo te llamas, pero fuera de mi vista. Y el reto es 40 segundos hablar en inglés. Hello, my name is Arta. I'm a YouTuber. Subscribe because I have a máquina de gancho. Gancho machine. And I have a puppy right there. It's a dog, a little dog. I don't like this dog. So, I hate this dog. Boom. The dog is aggressive dog. So, this is a documental of National Geographic. The dog is right here and it's so dangerous. So, the 40 seconds are ended. Oh, perfecto. Ahora es turno de robarle las cosas. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo estáis? Bien. Yeah. Uy, cuidado, Ari, hombre. Hombre, cuidado. Cuidado, hombre. Pobre planta. ¡Venga, toma! ¡No reventéis la planta! ¡La planta es exclusivamente mía, por favor! ¿Qué hacéis vosotros que estáis solos aquí? Yo aquí, porque estaba hablando de vuestras cosas. Y a vuestras cosas. Pero Ari, ¿tú no le rechazaste a Sergi? Sí. ¿Entonces por qué estáis aquí solos? No sé, para divertirme. Bueno, chicos, os dejo por aquí. Hablando de casas de Minecraft, le acabo de robar absolutamente todo. Vale, la primera por aquí. Bomba. Y ahora tengo que abrir el cristal rápido. Tengo vuestras cosas. Quedaros fuera. Si no, estas cosas irán dentro de la maldita Minecraft. Os lo digo. No.
Ya lo siento. No podéis tener absolutamente nada de lo que habéis hecho vosotros. Tengo aquí las llaves de la máquina de gancho. Son imposibles de alcanzar. Imposibles de alcanzar. Por lo cual, os explico el reto. En cada peluche de la máquina de gancho hay un reto. Y hay retos donde podéis ganar 100 euros o incluso perderlos. Así que, ¿quién va el primero? ¿Quién va el primero? Yo. Sergi, ¿seguro? ¿Estás seguro? Yo creo que sí. Toma. Creo que podré. Toma. Dale, Sergi, tienes el primer intento, el segundo intento va a ser para Ari. Ojo, que vas a recuperar, Sergi. ¿Tus zapatillas? ¿Vas a por tus zapatillas? ¿Estás seguro? Ojo, ojo, creo que ahí no. No, fatal. No. Muy mal. Uy, el cordón. La clave creo que de las zapatillas es enganchar el cordón. Y tú enganchar como el lazo. Pero bueno, yo os diría que también vayáis a por los peluches, porque hay retos donde podéis ganar un montón de dinero. O sea, si tu lazo cuesta 5 euros, puedes ganar 100 euros. Así que Ari, toma la monedita. Va, yo voy a por un reto, vamos. A mí me da igual mi lazo. ¡Oh! Le da igual su lazo. Quiere ir a por un reto. ¿A por qué peluche vas a ir, Ari? Sinceramente quiero ir a por el más pequeño, pero... A por el más pequeño. Yo te diría de ir a por ese, que ese es juguetón. Ese es juguetón. O este. Pues dale, dale, abajo. ¡Ojo! 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 No. ¡Uy! ¡Qué mal! No. ¡Qué mal, Ariadna! No, ¡qué mal, Ariadna! ¡Tu turno! Voy, creo que voy a ir a por el peluche rosa. ¿A por el unicornio? Sí. Pues dale, Sergi, a ver qué reto consigues. ¡Ojo! Atentos. No, un poco más para la izquierda. Más izquierda, Sergi. ¡Ay, ay, ay! ¡Está perfecto! ¡Ojo! ¡Uf! ¡Cuidado! Vale, real, que yo lo siento muchísimo, pero... pues... esto es arreglo. No, la verdad... Bueno, pues ya está, arreglado. Bueno, pues XD. Pero Sergi, ¿qué reto hay ahí? 10 flexiones, Sergi. Fácil. Vamos, pues venga, arrea. 1, 2. Última y 10. Vamos, Sergi. Aplauso para Sergi. Bien, Sergi, estás fuerte, ¿eh? Ahora tú puedes conseguir 2 y coges. Sí, la verdad es que ahora mismo el que consiga un peluche o cualquier cosa, la verdad, va a conseguir 2 premios. Dale, Ari. Vas a conseguir el doble premio. Puedes ir a por el delfín, ¿eh? O sea, es bastante fácil. El delfín, mira, que te digo. El delfín es bastante fácil. Ojo, Ari. Exacto. Ay, Ariadna. Vamos, Sergi, tú puedes. Ahora sí que sí. Ahora puedes ir a por tu zapatilla. Ahora puedes ir a por tu zapatilla o quieres ir a por un reto. Voy a ir a por un reto, yo creo. Pues dale. ¡Corre! ¡Ojo! Te falta un segundo. ¡Ojo! Nah, le ha pasado lo mismo que a mí. Ay, chicos, se mamaron. Yo voy a coger el lazo ahora mismo porque yo no... Mi zapatilla de una. Vamos, Sergi, que va por sus zapatillas. Yo estoy de mero espectador. Yo estoy tranquilo por aquí, chileando por la zona. Ojo, Sergi ya le ha pillado la técnica, ¿eh? De mirar por aquí, por el lado y todo. Sí. ¡Ojo! ¡No! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Ojo, Sergi, por favor, que se quede ahí las zapatillas! Por favor, que se quede ahí las zapatillas. No me lo puedo llegar a creer. Literalmente, no vamos a hacer ningún tipo de retos hoy. Yo voy a poner el pingüino, mira, y lo voy a tirar todo y me voy a quedar hasta con tu zapatilla. ¿Ya? Sí, venga. Uf, Ari se quiere quedar con la zapatilla de Sergi. No, es que me quiero quedar con todo porque vamos. Ari, yo te... No, ahí estás muy mal. No me lo puedo llegar a creer. Perfecto. Por favor que se quede. No me lo puedo llegar a creer. 100% complicada la cosa de los retos. Como yo, ahora el Pikachu lo puedes coger. Coja el Pikachu y lo tire y se caiga para allá y se caiga todo, gano todos los retos. Sí, efectivamente. Ojo, Sergi. Sergi ya es un maquinón. Yo te diría de ir a por tu zapatillo o por dónde vas a ir. A por el Pikachu. ¿Quieres ir a por el Pikachu? Sergi, te queda un segundo. Ojo. Me la voy a jugar. Ojo. No te va a pillar. Ariadna, por favor. Ay, pero tú tampoco vas. Ariadna, por favor, que consiga las zapatillas de Sergi, por favor. No voy a por las zapatillas de Sergi. Que no. 100%, yo le voy a ayudar incluso. Por favor. Vale, Ari, estás perfecta. Baja ya.
bomba. Sí, 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 por favor, que se caiga, 100% no, se caiga. No, no, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Vamos, vamos! What the fuck? Ariadna, a ver, voy a intentar ayudar a Sabante. Zapatilla, premio 1. ¡Zapatillas! ¡Dame mis Ariadna, zapatillas! ¡Premio 2! Toma para ti, va. Quedaros, este lo he conseguido yo, quedaros, ¿eh? Quedaros una cada una. Ariadna, también este. Y Ariadna, tienes. Ojalá sea el... ¿Ojo? 30 segundos contra la pared. Pues Ariadna, ya sabes dónde tienes que ir. No, 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 ahí, con la cabeza en la pared, en plan así. Como una cosa en el GTA que no sabe dónde está hablando. En el típico videojuego de estos que en plan, por favor, hola, buenas, por favor, hola, pared, ¿cómo estás? Estamos todos aquí que no sabemos ni dónde vamos a ir. Ayudarnos, por favor, ayudarnos con la suscripción. Lo único que podemos salir de aquí es con una maldita suscripción que es totalmente gratis. Aquí, boom, boom, boom. Oye. Gracias, por favor, gracias por ayuda. Vosotros preguntaréis, Arta, ¿qué estás haciendo con una escalera para hacer cosas de obra? Y yo os diré, y es que después de todo el día increíble de hoy, os han pasado un montonazo de cosas. Vamos a hacer, yo creo que la mayor broma de absolutamente todo YouTube a mi hija, a Ari. ¿Cómo que yo he perdido la conciencia? Y vosotros preguntaréis, Arta, ¿y cómo lo vas a hacer? Pues básicamente vamos a fingir como que he estado limpiando los cristales y que de repente, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Bum! Descuido y me he reventado la cabeza contra el maldito suelo. Pero claro, sería muy falso que Franela vaya con la cámara diciendo, chicos, chicos, Arta se ha caído, bla, 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 bla. Entonces, vamos a poner mi teléfono que ahora mismo está grabando justamente por aquí. Vale, vamos a ponerlo aquí. Y lo que vamos a hacer para que no se vea tanto, vamos a poner mi mochila. Vamos a ponerla rollo más o menos por aquí. Yo creo, sí, aquí está bien. Es que es prácticamente imposible que lo vean. Si entras, está la mochila, pero es que no se ve el teléfono. Básicamente le vas a los niños algo rollo así, ¿sabes? Disimulado un poquito por aquí. Y le dices, ¿habéis escuchado el ruido? Porque yo voy a tirar la escalera. Seguramente ellos te dirán que sí, ¿vale? Entonces yo me voy a tumbar en el suelo y tú vas a venir con los niños preocupados, pero siempre con la cámara algo en plan disimulado, ¿vale? ¿Sabes? En plan disimulado, como que no está pasando nada. Y a ver si se cree la maldita broma. Vamos a abrir la puerta para que escuche todo mucho mejor. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer algo rollo 3, 2, 1. Creo que aquí está perfecto. Chavales, ¿habéis escuchado el golpe? ¿Sí? Sí, 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 es que desde luego. Te lo juro, ¿eh? Sí, golpe fuerte. ¿Pero qué le ha pasado? ¿Se ha dado un golpe en la cabeza o algo? Ponle aquí, que voy a buscar hielo. ¡Arta! ¡Arta! ¿Pero Franela, qué hacemos? ¡Franela! ¡Arta! 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 ¡Es un desmayo! Vamos a ponerle hielo, tengamos hielo. Hielo, hielo. Pero ayúdame a levantarlo, vamos a ponerlo en la cama. ¿Y cómo lo Ponle hielo, ponle hielo. ¿Lo tomamos bien o algo? No sé. Ponemos un poco más para arriba. Le damos un paracetamol. ¿Quién coño sois? ¡Arta! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Arta! ¡Que soy tu hija! ¿Qué hija? Yo no tengo hija, ¿qué dices? ¡Arta! ¡No me toques! ¡Arta! ¡Arta! ¿Qué? ¿Quién coño eres? ¿Yo? La memoria. ¿Amigo de tu hija? ¿Perdió la memoria? ¿Qué memoria? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué un perro? ¡Arta! No, en serio, ¿quién sois? ¡Soy tu hija! ¡Para! ¡No toquéis! ¡Qué hija, ni qué hija! ¡Qué hija, ni qué hija! ¿Cuántos años tienes? ¿Qué me estás haciendo tantas preguntas? ¡Arta! No sé quién soy de verdad. Parar. Arta, 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 soy amigo de tu hija. No sé, de verdad, no sé quién sois. ¿Por qué hay una niña llorando? Yo no te conozco. Arta, que si me conoces. Yo no, de verdad, que no te conozco. ¿Sí me conoces? No te conozco. Que sí. ¿Qué haces en mi casa? ¿Sabes qué te ha pasado? ¡Te has caído! No me he puesto absolutamente nada. ¡Arta! ¡Arta! ¡Que te lo juro! ¡Hola, chicos! No. ¡Hola, chicos! No. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Ari, no, me perdonas. Claro, es una venganza. Ari, no te preocupes, que estoy vivo, estoy bien, no me da ningún golpe. Bueno, al menos sé que tanto Sergi, tanto Ari me quieren. Me quieren mucho, me quieren bastante. Incluso habéis llamado a David, en plan, ha venido David súper mega, ultra preocupado, ponerme hielo. Me han cogido casi aplasto a Max. Me han puesto en la maldita cama, en plan, no he entendido absolutamente nada. ¿Me vais a hacer una venganza? Claro. ¿Sí? Ya ves.
Bueno, chicos, muchísimas gracias por ver este vídeo. De verdad, suscribiros al maldito canal, que no os cuesta absolutamente nada. Para más bromas, sí, para más bromas para vosotros o vosotros a mí. Yo soy Darta, todas las redes, absolutamente todo el mundo lo vais a tener abajo en la descripción. Y vive al máximo.